Hola, aquí estamos de nuevo antes de lo previsto, porque tengo una petición de una suscriptora muy amiga mía, Tere, y le voy a dar con su gusto, que ella quería que hiciera que probáramos la yogurtera y vamos a hacer unos yogures naturales. Así que es muy fácil, tenemos aquí 1 litro de leche entera a temperatura ambiente, mermelada que vamos a poner en el fondo de los vasitos y un yogur natural. Así que lo primero que vamos a hacer, y la yogurtera, que luego iremos llenando los vasitos, vamos a vaciar en este bol un yogur natural. Este tiene azúcar, pero si no queréis con azúcar, le podéis poner cualquier edulcorante que de vuestra preferencia, o 2 cucharadas de azúcar si no tenéis problema ninguno con el azúcar. Ahora ya aquí le vamos echando la leche poco a poco y lo vamos batiendo. Y ya quedará esto como para envasarlo en los vasitos que vienen con la yogurtera, y le ponemos la mermelada en el fondo. Así, despacio, hasta que creamos una. Así. Bueno, ya tenemos el litro de leche entero aquí diluido con el yogur sin grumos. Y he cogido para adelantar y he puesto la mermelada de frambuesa en los vasitos de cristal que trae la yogurtera. Para que no se nos derrame, vamos a coger un cazo y vamos a ir depositándolo en cada vasito. Así, poco a poco, dejando siempre un margen, un poquitín. Así, yo creo que un poquito más. Y así vamos a ir haciendo con todo hasta ponerlo en la máquina. Bueno, ya tenemos colocados aquí los vasos, no se deben de tocar entre ellos porque si no, con la vibración se puede estropear el yogur. Tengo aquí la tapadera, que es esta, y las tapaderitas de los vasitos del yogur. Primero, como lo vamos a programar en la máquina, lo vamos a tapar así. Una vez que estén, le ponemos cada tapadera a su vasito, irán al frigorífico. Ya está la máquina enchufada, la programamos 8 horas. Sin tocarle, tiene que estar así estable en un sitio. 4, 5, 6, 7 y 8. Y le damos aquí. Y ya esto empieza a funcionar. Una vez que estén, ya lo veréis. Y veréis cómo lo meto en el frigorífico, o ya una vez que lo hayamos sacado, veréis el resultado. Venga. Bueno, pues después de toda la noche ya tenemos aquí nuestros yogures fresquitos, solamente para tomar. Como os dije, lo hice de dátiles 2, lo hice natural, lo hice con miel, en fin, hay de todo. Y están, me imagino que delicioso. Voy a probarlo y os digo. Luego tiene debajo la mermelada. Voy a intentar coger un poquito de mermelada. A probarlo. Oh, qué cosa más rica. Estupendo, estupendo. Buenísimo. Así que nada, aquí tenéis lo prometido, Tere. Aquí tiene los yogur, como me dijiste. Y espero que la que tenga una yogurtera, que lo haga y lo disfrute. Y nos vemos en los próximos vídeos. Así que venga, dadle a like y suscribiros a mi canal. Muchos besitos, hasta pronto. Thank you.